Pues como podéis ver, ya voy casi a la mitad del mantenimiento de este acuario, el cual hago un sifonado con este sifón casero que he realizado con media botella de plástico, al cual he adherido un tubo de hecho de transparente que venden en la ferretería, con cinta aislante, y sifono la arena que tiene muchas caquitas de esta forma, como podéis ver. Sube la caquita de esta forma, y vamos sacando también el agua. Estos cíclidos ensucian mucho, entonces yo le suelo quitar un 50 mínimo, y de ahí hacia arriba. O sea, aún le queda un poquito, le quitaremos por aquí aproximadamente. Apago lo que son el recirculador, el filtro interior con la toma de oxígeno y el flubar. Pues bien, tengo el tubo, no va un cubo, como podéis ver. El tubo va directamente, como podéis comprobar, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hasta el váter. Directamente al váter. Porque imaginaros cuántos cubos tendría que vaciar o qué grande tendría que ser el tubo para hacerle un mantenimiento a este tanque. Pues bien, ya más o menos estamos... Perdonad los reflejos. Ya más o menos estamos, y más mantenimiento no le hago, no le suelo limpiar los cristales ni nada, porque este acuario se mantiene solo. Lo que le hago es el sifonado y el cambio de agua, que conlleva sifonado, claro, también. Y ahora seguimos con el llenado cuando terminemos el vaciado. Daros cuenta la cantidad de agua que le tengo que quitar a estas criaturas, porque realmente si yo no le quitara esta cantidad de agua, los niveles de nitratos serían tan altos que dañarían la salud de estos peces, y lo que menos queremos es eso. Bueno, el llenado del tanque, muy fácil. Un cubo, dejo el grifo abierto, ¿vale? Le conecto al tubito esta bomba, ¿vale? La cual coge el agua de aquí y la lleva hacia el tanque. Ahora lo vemos. Pues tenemos aquí este extremo que tenemos que conectar a la bomba que dijimos antes. Yo no quiero que se me corte el sifonado, así que le pegaré un pequeño pellizco ahí. Y uy, la voy a liar. Me lo llevo al cubo. Y ya aquí en el cubo, ahí,
vamos a hacerle la conexión con el con la bomba. Vamos a conectar la bomba. Ya vemos cómo va jalando agua para afuera. Esto lo hago así, en grasa, para darle un pellizquito, y así la bomba no sube y nos quitamos riesgos de que se quede sin agua. Ahora yo lo que hago es abrir un poquito eso es para que siempre tenga agua el cubo. Y se va llenando poco a poco directamente del grifo. Sí, luego ya le hacemos un tratamiento con el acondicionador de agua, el Prime por excelencia, y nada, ahí vamos. Pues bien, como podéis comprobar, ya se ha terminado completamente lo que es el llenado. El agua ha cambiado de tono porque ya al vaciarla justamente por aquí, un 60, un 70, hemos eliminado lo que son todos los taninos que nos dan lo que son las hojas de almendro indio, creo que sea almendro indio. Tenemos colocada por lo que es el acuario y algunas piñas de aliso y los taninos propios también de lo que es la madera de manglobe, aquí, aquí, aquí y aquí. A mí me gusta de las dos formas realmente, porque al fin y al cabo así se ve con mucha claridad y la tonalidad ámbar le da un aspecto muy natural. Pero bueno, al fin y al cabo hay que buscar que los peces estén lo más cómodos posible y con el agua ámbar es como más cómodos ellos están, que en cuestión de 24 horas volverá a estar más o menos igual. Los peces están felices con el nuevo cambio de agua, están más activos y nada. Me alegro mucho que estéis aquí apoyándome, apoyando mis vídeos. Si queréis le podéis dar like, podéis compartir si os place. Y si no, pues no pasa nada. Seguiremos haciendo vídeos como este para el entretenimiento y aprender entre todos.